Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hago este video porque hay mucha gente que me ha pedido temas sobre improvisación en cuanto a cómo hacer que suenen mejor las cosas que yo voy tocando. Inicialmente me pidió solamente una persona, entonces quería hacerlo pero no me había dado el tiempo para realizarlo. Justo este fin de semana largo que tengo, entonces estoy aprovechando para hacer este video porque ya hay muchos amigos por Facebook que me han contactado y me han estado pidiendo ya este video tutorial. Entonces me he anotado aquí, voy a hablar sobre cuatro cosas importantes que yo considero importantes. Puede haber otras personas que consideren muchísimo más importantes para interpretar o para improvisar. Lo que yo voy a considerar primero son las sílabas, el diseño rítmico, el conocimiento de las escalas o los paseos armónicos y escuchar bastante música. El orden de esto puede ser relativo, no tiene que ser en el orden que yo lo he mencionado, pero sí es necesario que nosotros empecemos a conocer cada una de estas cosas y empecemos a desarrollar, porque cada uno tiene puntos peculiares que lógicamente inicialmente te van a parecer chistosos y vas a decir, ah, tengo que hacer eso para improvisar. Yo le digo que sí, es la única forma que nosotros tenemos que hacer, que podemos hacer para ampliar nuestra capacidad de interpretación, de improvisación. Este tema va un poco más ligado con lo popular o con... seguro que hay mucha gente que dirá, pues, o tocan en una banda o en alguna orquesta, le dirán, oye, pum, vacilón, improvisa, te toca, improvisa. Y, no hay ideas y no hay yo qué hacer, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay mucha gente que decide hacer muchísimas cosas, pero aún así no... Tiene que ver con lo teórico y con lo práctico. Entonces voy a empezar hablando por el tema de... primero, por los diseños rítmicos. ¿Ya? Voy a empezar por el diseño rítmico. El diseño rítmico, en cuanto al jazz, o cuando quieres hacer algo con swing o con estilo, empiezan a cambiar. Cuando tú encuentras dos corcheas, ponte en un compás de 4 cuartos, puras corcheas. Dos corcheas en el primer tiempo, en el segundo dos corcheas, en el tercero dos corcheas y en el cuarto dos corcheas. Entonces eso se va a leer ta 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 ta, ¿no es cierto? Entonces tú puedes encontrar una partitura tal cual está escrita así, pero si tú quieres que suene mejor, en el jazz estilan modificar ese diseño rítmico. Entonces si tú quieres tocarlo jazzeado, entonces tienes que leerlo como si fuese, no cambiar con lápiz, sino mentalmente. Tú ves corcheas y ya no lo vas a leer con ta 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 ta, sino como si fuese corchea con puntillo y semicorchea. A todititos así, corchea con puntillo, semicorchea, corchea con puntillo, semicorchea, corchea con puntillo, semicorchea, corchea con puntillo, semicorchea. Y va a sonar ta ta da ta da ta da ta da ta da ta da, ¿no es cierto? Entonces ya va a cambiar el diseño rítmico. En la mayoría de los diseños en cuanto a jazz cambia, y si tú quieres improvisar, dependiendo del ritmo en el que estés, conviene a veces utilizar estos diseños rítmicos. Pa da ba da pa 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 da 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 da, porque no es ta 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 ta, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces eso vendría a ser en lo que es los diseños rítmicos. Les voy a poner imágenes para que